aprendiste esta semana de aprendizaje, vamos muy innovando. Y bueno, estamos ahí haciendo revolución, ¿no? Porque estamos aprendiendo y haciendo, Claro, no conocíamos el GPS, se dio la formación, ¿verdad? Toda esta tropa recibió una formación el sábado pasado de cómo llegar a la casa, cómo tocar, cómo abordar a esa familia que sabemos perfectamente que puede ser que esté con nosotros o no esté. No hay que llegar a todos. Ese es el mensaje primordial que toda esta tropa tiene clara, que nuestro objetivo es llegar a todos los viviendo venezolanos, no importa el color que sea. Y por ello los compatriotas recibieron una formación de todo un día en la Universidad Simón Rodríguez, allí se generaron preguntas y respuestas, y desde el día lunes, bueno, están desplegados en la calle. Por supuesto, quisiéramos haber abarcado más número de familias, pero en ese proceso que estamos conociendo, el aparato, los primeros días, cómo nos organizaba la tropa, tenemos un punto de concentración todos los días a las 8 de la mañana en el mercado de Chacao, el mercado popular de Chacao, que es un espacio rescatado por el poder popular de acá de Chacao, y ellos se concentran allí toda la mañana, ahí se dan el ánimo, y en la tarde, ahí mismo en el mercado de Chacao, pasamos el paro. Cómo estuvo el día, las novedades, las incidencias, qué se escucha, cómo estuvo la familia, cuál fue el nivel de receptividad, cuáles fueron las novedades, las incidencias, y eso se hace diariamente. Están, por supuesto, los responsables de cada una de las tropas. Yo soy luchador del Frente Francisco de Miranda, responsable de la tropa del Frente Francisco de Miranda, del compañero que es responsable de Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Igualmente, por ahí estaba el Teniente Benavides, que es responsable de la milicia, y bueno, del Poder Popular, ellos se han puesto de acuerdo que no vamos a tener un vocero. No. Poder Popular son varios voceros que han venido interactuando entre ellos. Exactamente. La organización y la participación. Tengo una foto. También queremos invitarlo al campamento 22 de enero, que fue el campamento por gracias a pobladores y presidente de una pregunta de 3:30 en el terreno de Corpolé. Estamos haciendo guardia en el terreno y queremos que nos visite y conozca a la población que está haciendo guardia, recordando el espacio. Pues. El espacio físico que tiene. ¿Qué usted quiere? Hoy hacemos la visita a la sala de social y montamos una gente. Hacemos saludo a eso y montamos la gente, tomamos un día y revisamos. Campamento 22 de enero. Dale, pues. Pionero. ¿Este es ahorita? Sí, ahorita sí, es la misa. Esta fue la última, sí. Digamos, Semana Santa de Paso. ¿Te conoces? ¿Dónde está el cuarteto? Venga, se ve. ¿A que le den la vez? ¿Me lo traes? No, por favor, no me dejes. En el municipio más rico del país. El país no, de América Latina. Comandante les manda sus saludos. Señor, hasta luego. ¿Cómo está, señora? Mucho gusto, bueno, gracias. Bueno, pero ahora estamos. No, perdonen ustedes que nosotros estemos invadiendo. Si quiero ubicar ese. Los compañeros tienen que hacer el trabajo, ¿verdad? Ajá. El cuarteto. Solamente decirle para comenzar que estamos cumpliendo con lo que está previsto en la gran misión Viviendo Venezuela. Es un encargo directo de nuestro comandante Hugo Chávez Frías, que esta misión tiene que salir adelante y todo el gobierno bolivariano comprometido en todas las fases de la gran misión. Así que nosotros estamos acá ratificando ese compromiso del comandante con el pueblo venezolano. Es un compromiso inquebrantable que nosotros como gobierno tenemos que hacer que se cumpla. Entonces, los compañeros. Sí, lo vamos a entrar y dar 7. Ya estamos ya, tenemos un poquito más de tiempo de hacer. Este es muy importante.
señala lo siguiente. Lo que estamos haciendo hoy es parte de eso que anunció el presidente, que es la gran misión vivienda con 5 vértices. Entonces yo les digo lo siguiente. Este servidor que está aquí, igual que esta servidora pública que está aquí, y militante de Revolución de hace muchos años, que hemos acompañado al presidente durante más de 12 años, antes de que llegara la presidencia. Chávez nos ha demostrado siempre, cada vez que hace un llamado a su pueblo, y él se compromete personalmente, el primer llamado que nos hizo es, voten por mí, que si votan por mí, voy a ser una constituyente. Les voy a devolver todo el poder a ustedes otra vez, para que ustedes, el poder general del pueblo, refunde esta patria. Nos lo dijo, era en el 98. La única señal que tenemos de Chávez era 4 de febrero la insurrección militar y que él ya asumió la responsabilidad. Segunda señal que tuvimos de él, votamos por él, ¿verdad? La gran mayoría de los venezolanos votamos por él, como lo hemos venido haciendo hace años. Aquí estamos, República de Venezuela, avanzando, con salud, con educación, con todas las cosas que tenemos por el mundo. Pero hay un pendiente de la revolución, y el pendiente es este. No puede ser que nuestro pueblo, que ahora se propone la construcción de socialismo, nuestro pueblo sufrido, nuestro pueblo empobrecido, vive en esta condición. Y fíjense, en abril, el presidente lanza la misión ambiental y se pone al frente. En los 12 años de gobierno, pues ya tenemos el primer año de gobierno, fue cuando creó la República de Venezuela, y los 11 años después, estamos transitando el 12º año. Por primera vez el presidente dice, ahora asumo yo la vivienda. Hasta ahora había sido ministro, organismo. Ahora por primera vez el presidente dice, se compromete con su pueblo, soy yo el responsable. Y aquí estamos sus ministros y todos sus trabajadores y todo el pueblo organizado. Entonces lo que quiero es que tengamos esa confianza. Porque además siempre Chávez tiene un plan. Y en este caso tiene un plan perfecto. Fíjense que el plan es perfecto por lo siguiente. Vértice registro. ¿Qué hicimos primero? Vamos a registrar todas las necesidades de vivienda. Vamos a saber cuánta vivienda necesita nuestro pueblo para saldar esa deuda que tenemos. Toda familia venezolana tiene que tener, sea una pareja de adultos mayores que ya sus hijos se fueron, hasta una pareja que todavía no ha tenido hijos, tiene derecho a una vivienda, porque toda familia tiene derecho a una vivienda. Ese registro, lo que estamos haciendo ahorita es verificándolo para hacerlo perfecto, pero esto tiene que ser perfecto. ¿Ves? Tiene que ser perfecto en el sentido de que la primera inscripción que hicimos, un poco porque la gente puede estar, seguro que los posicionamientos van a decir, bueno, ¿por qué partido es ese? Ya nos inscribimos, ¿por qué? No, tenemos que hacer esta verificación. Para que el registro no permita equivocación, porque se puede cometer injusticia con la equivocación. ¿Ves? Entonces uno va con el registro verificando, ¿ves? Porque a veces pasa que hay 3 familias viviendo, ya lo hemos visto, en un mismo espacio. Si nosotros no verificamos eso, entonces ahí la necesidad no es de una vivienda, al modo de 3 viviendas. Si nosotros determinamos todas las viviendas, podemos determinar cuántos materiales necesitamos para construir esa vivienda, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo científicamente con el material. Por eso él habla de un vértice de materiales. Fíjense, el primer vértice es registro. Es el llamado a nuestro pueblo a incorporarse a esta gran misión. Cuando nosotros tengamos este diagnóstico, sabemos entonces cuántos materiales necesitamos. Ya la política de la revolución estableció, nacionalizamos el cemento. Tenemos el control, nacionalizamos a Sidor, la cabilla. Nacionalizamos las empresas eléctricas con las cuales producimos cemento y cabilla. Es del Estado la producción de agregados. Tenemos el control de los materiales. Fíjense cómo Chávez tiene una estrategia perfecta con la cual garantizamos que vamos a cumplir esta meta que nos hemos propuesto una vez más con nuestro comandante. Después de eso viene el vértice terreno. Si sabemos cuántas viviendas necesitamos construir, si sabemos qué cantidad de materiales necesitamos, tenemos que saber cuántos terrenos necesitamos para construir esas viviendas. El vértice terreno. Entonces todo eso es científico. Por eso ellos ahorita van a tomar unos GPS, las coordenadas. Todo está hecho de manera tal que es imposible que no cumplamos con la meta. Porque tenemos un plan perfecto y tenemos un pueblo organizado. Si tenemos el terreno, si tenemos los materiales, si sabemos cuántas viviendas son, para saber cuántos terrenos son y cuántos materiales necesitamos, ¿qué necesitamos? Dinero. ¿Para qué? Para comprar sus materiales y en algunos casos para comprar los terrenos si son de calidad privada. Entonces está el vértice financiamiento. Entonces ya el presidente tiene
su vértice de financiamiento. Y por eso la razón de que ahorita en la Asamblea Nacional tuvimos que pedir un aumento de endeudamiento público. La oposición endeudó el país. Cuando Chávez llegó al poder, debíamos 30 mil millones de dólares a la banca extranjera. Y el pueblo estaba en absoluta pobreza. Ahorita no debemos nada, Costa Rica. Y el endeudamiento que estamos haciendo es endeudamiento interno contra nuestra propia industria petrolera. No le estamos pidiendo real a ningún país del mundo. Nos estamos endeudando contra nuestro petróleo. Y lo estamos haciendo para que nuestro pueblo avance. Es muy importante el vértice terreno. ¿Qué falta? Si tenemos real, tenemos los materiales bajo control, tenemos terrenos bajo control y tenemos la necesidad de vivienda. La ejecución, los ejecutores. Y el ejecutor es el pueblo. El pueblo. El pueblo que va a garantizar. El pueblo siempre es el ejecutor. Siempre. Siempre. Porque la vivienda, si la construye una constructora, los trabajadores de la constructora son nuestro pueblo. Porque tú no has visto nunca un capitalista construyendo la vivienda de él, que va a vender nadie. Si fue que hiciste tú tu casa, fuiste tú mismo que la construiste. El pueblo siempre es ejecutor, solo que ahora el pueblo organizadamente y con todo el acompañamiento del gobierno va a ser el ejecutor. Y por eso, compatriotas, los invitamos a las asambleas que vamos a empezar a realizar de ahora en adelante. Porque la misión de vivienda tiene que ser... Este martes comienzan las de Chacao. Las de Chacao. La Plaza Tamir. Okay. La Plaza Tamir. Ok. Y esa asamblea es precisamente el sitio donde concluimos todo. Por supuesto, nosotros los adultos mayores tenemos un papel. Los jóvenes tienen otro papel. Los jóvenes, en la revolución es así, pues ellos tienen la fortaleza de la juventud. Entonces, pero todos tenemos que asistir a la asamblea. Primero, para crear ese gran movimiento. Ese gran movimiento. Lo otro, aquí en este municipio donde estamos, donde Yadir y yo no hemos visto una cosa, de verdad les confieso, fíjense, una parte de la organización también, yo pensaba que en Chacao no existía pobreza, no existe necesidad, pero eso es lo que le venden a uno, ¿no? Eso es lo que le venden a uno, confieso que estaba totalmente confundido. Si uno que tiene tanto acceso a información está confundido, con ti más razón tiene alguna persona que está en estas condiciones a no votar por nosotros. Pues la misión vivienda, así lo dijo el comandante, no es solamente para los que votan para nosotros, es para los que votan con nosotros. ¿Eh? Nosotros no, el espejo es, o el cristal al cual miramos, es todo nuestro pueblo tiene derecho a vivir, independientemente de su posición económica, su posición religiosa, su posición política. Entonces es importante que eso, en esa asamblea pública, eso se diga. Y que ustedes estimulen a todos los compatriotas, a que la misión vivienda es para todos. Por eso estamos en sus casas, con mucha humildad estos muchachos. Muchos de ellos son venezolanos y venezolanos vivienda, en el sentido de que hay una compañera aquí que está en una de las tetras, que bueno, su casa está en altísimo riesgo, tiene una vivienda muy humilde. O sea que este es nuestro pueblo, nuestro propio pueblo. Si aquí... el pueblo hermanado. Dando extra, hermanada, el pueblo hermanado. Haciendo un acto de suprema solidaridad. Metimos en sus casas, que le pedimos con... Oye, les agradecemos mucho que nos permitan entrar a su casa. Bueno, como dice el comandante presidente, es amor. Amor se paga. El amor que le da su pueblo, que atendió esa llamada, aquí estamos otra vez. Disculpen lo largo, pero no, yo creo que es importante que nosotros... Y ahora, bueno, lo dejamos a ellos que hagan su trabajo. Sí. Nos vamos a apartar para que ellos puedan hacer su trabajo. Les agradecemos muchísimo. Bueno, pues muchas gracias. Pues, que nos hayan recibido. No se preocupen. Y estamos seguros que el comandante no los va a defraudar. Bueno, por ahí. Hasta luego. Seguro. Y mucha gente. ¿Y cuándo viene? ¿Cómo está? Están en recuperación. Están en recuperación. Lo que él necesite para recuperarse. Nosotros lo necesitamos fuerte. ¿Verdad? Sí. Así que... Es como dice la señora... Lo importante es que se recupere. La misión de la emisión, recuperación. Sí, señor. Mientras tanto, nuestro pueblo, nosotros estamos aquí atendiendo el negocio. Bueno, además, desde allá nos está dando todos los lineamientos permanentemente. Todas las energías. Llama, manda mensajes, manda más. Así que él está pendiente de todo lo que aquí está pasando. Así que... Bueno, vamos a hacer su trabajo. Gracias. Gracias. Ahora empezamos nosotros. Buenas tardes. Somos el cuarteto. Pero... Bueno, ya de hecho estamos hoy temprano aquí con usted. Usted es Ramón Solosa. Sí, señor.
¿Cuántas viviendas habitan en este lugar? ¿Cuántas familias? ¿Cuántas personas? Tres. Familias. Tres. Familia, una, ¿no? Familia, una. Personas, tres. Personas. Okay. ¿Presenta usted algún tipo de discapacidad? No, yo no. Ella yo sí. No, ella no se ve hace. Ella le dio una CV hace. ¿Alguna enfermedad crónica? No. Luis Javier es su hijo, ¿no? Sí, es hijo mío, sí. ¿Él presenta algún tipo de discapacidad? No, no. ¿Alguna enfermedad crónica? No. ¿Su esposa Elizabeth? Elizabeth. Ella sí se ve crónica. Sí, bueno, sufrió la tensión. Y nos tomamos una foto así, ¿eh? ¡Claro! Para que salga todo el mundo. Ahora tomamos la foto de día y se ve todo lo que están aquí. Ay, mire, te reclamé eso. Eso es un secuestro. No, no. Se lo está prohibido. Está con el pueblo. Mire, con cinco muchachas. Sí, señor. Buena suerte. Tres chicas. Buena suerte. Cuarteto. ¿Dónde está el otro? Cuarteto. O sea, hay casos peores. Hay casos de niños y personas que están enfermas. No, pero fíjate, la situación está. Como dice, la mesa está servida. Vamos a hacer lo siguiente. Yo acabo de decir ahorita en el sitio donde está. Vamos a hacer lo siguiente. Ahorita le hacemos un saludo a la sala de batalla social y vamos a hacer una agenda de trabajo con la sala de batalla social. Fíjate. Con la misión, no nos podemos desconcentrar ustedes, las tetras no pueden desconcentrarse porque en este momento la tarea principal es Gran Misión Vivienda. Sí, es el objetivo. ¿Ah? Ese es el objetivo, Gran Misión Vivienda. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la sala de batalla social? Ni el cansancio ni la muerte tendrá cumplimiento de nuestra misión. Así es. Ahora bien. Pero también el Poder Popular tiene que ser capaz de hacer varias cosas al mismo tiempo. Eso es correcto. Lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo. Pero fíjate qué propongo yo ahorita. Ministerio del Poder Popular, porque fíjate, yo creo que para las comunas. Y me vengo yo como Ministerio de Ambiente, que además en este momento todavía yo sigo teniendo responsabilidad de presidente de Hidrocapital. Y entonces, a estas viviendas que hemos visitado, empezamos a resolver problemas de cloaca, problemas de drenaje. Le hacemos a través del Poder Popular, sale de batalla social, los consejos comunales, a través de los programas del SAFONAR, podemos hacer reparar las viviendas para que el tránsito, mientras estas personas, hasta que les toque a esta familia su vivienda, la Gran Misión Vivienda, bueno, por lo menos el tiempo que van a venir aquí, en condiciones. Lo hacemos así y hacemos una agenda. Y hacemos proyecticos de agua potable, de cloaca, de drenaje y de reparación de las viviendas. Y lo financiamos a través de el dinero que tiene el Poder Popular destinado a través del SAFONAC, a través de acuerdo, el Consejo Comunal. Claro, no, déjame traer los consejos comunales. Claro, que buenísimo. Que hacer el proyecto acá. Uy, pero este muchacho es niño, mami. Pues sí, era una rata. Era un niño. Ay, ay, ay. Dios. Victoria popular.
que presentaron a usted el hecho de que con un atado Cabo de Cochino nos aprobaron un proyecto de 600 viviendas en los terrenos de Corpuelé. Y estas son personas que están allí como participantes de esa, y ahora vamos por una segunda bajada. Entonces tengo España, en donde precisamente la lucha y el pueblo son los principales protagonistas, pero que la lucha y el pueblo tienen que tener un elemento centrífugo, que es el comandante. Por eso que nosotros decimos, ¡pa'lante! ¡Pa'lante! ¡Pa'lante con el comandante! Bueno, compatriotas, buenas tardes a todas y a todos, ¿verdad? Acabamos de cumplir una jornada muy importante hoy en lo que es el marco de la gran misión Vivienda Venezuela, ¿no? Y además, bueno, le agradezco mucho el que me hayan invitado a esta asamblea, aquí, en esta trinchera de lucha. Sí, ese compatriota. Bueno, no sé, usted me dio el micrófono, ahora me escucha. Mire, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Yo le decía al compañero Daniel, vamos a hacer una cosa. Voy hoy a la sala, a la trinchera lucha y sala de batalla social. Aquí tengo entendido que están integrantes de la sala de batalla social, consejos comunales, o sea, distintos luchadores sociales organizados en distintas organizaciones, ¿verdad? Y la gente del mercado. Y la gente del mercado, por supuesto, que es un movimiento también. Ustedes han bregado esto a punta lucha, pues. A punta lucha. Bueno, entonces yo decía, bueno, hago una salutación a la sala y me comprometo a que hagamos una reunión de trabajo. A donde me venga yo, ¿verdad? Como, digamos, ministro del Poder Popular para el Ambiente. Y también yo sigo teniendo todavía la responsabilidad de presidir Hidrocapital. Entonces, donde hablamos una agenda, donde revisemos una cantidad de líneas de lucha, de problemas. Me vengo también con el camarada que es el responsable del Poder Popular para las Comunas aquí en lo que es el municipio de Chacao, ¿verdad? Luis Eduardo, ¿no? Eduardo Mato. Y entonces, bueno, hacemos una coordinación. Yo le voy a decir a la ministra Yadira también que me mande, ya que ella vino hoy también a hacer la misma actividad que yo, pues ahorita les explico qué estamos haciendo. Se acaba de ir, sí. Y que mande también un repente y hacemos aquí un trío entre el Ministerio de Producción de la Comuna, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Educación Superior. Y después lo organizado y empezamos a activar aquí. Entonces, este proyecto, por eso estoy de acuerdo contigo por ahora, también sirve a los sectores de clase media alta. ¿Ves? A los sectores. Este proyecto no excluye a nadie. ¿Ves? Esta es la única revolución, así como fuimos el único, ya empezamos nuestro discurso, ¿verdad? Nuestro el único país del mundo, ¿verdad? Que salió para libertar y no para conquistar. Vamos a ser el único país del mundo que vamos a construir el socialismo en paz, compatriota. En paz. En paz. Pues nosotros tenemos la paz por dentro. Por eso es que la mesa que vamos a montar, ya que somos los ministros que estamos aquí, ministerio estamos aquí, comuna, ambiente y educación universitaria, pues lo metemos ahí como parte de un puesto de Poder Popular. Y listo, y lo liderizamos a través del Ministerio del Poder Popular para las comunas. ¿Ves? Pero dejémoslo para la reunión, porque aquí queda al voleo. Y en la reunión queda ya con un proyecto y un plan. Y este es el primer paso que vamos a dar. Y este es el segundo y este es el tercero. ¿De acuerdo? Bueno, pues para sí, me tengo que ir. Y ustedes también. Gracias a todos y a todas. Bien, gracias. Y entonces, Chacao presente. Invitarlos para el martes a las 6 en la Plaza Sur de Altamira, martes 6 de la tarde, Plaza Sur Altamira, es la concentración para la misión vivienda, donde se va a finiquitar estrategia para iniciar la visita casa por casa. ¿Estamos claros? Invita la gran misión vivienda, martes.